Vamos a utilizar un molde para hacer nuestro flan, ya puede ser grande o individuales. Muy importante, todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Lo primero que vamos a hacer es caramelizar. Se puede hacer el caramelo líquido o si no también en mi caso, pues ya lo he comprado y simplemente es echarlo. Vamos a comenzar con la receta. Lo primero que vamos a realizar es, abrimos la tapa, echamos el azúcar, los huevos a temperatura ambiente, la leche y la leche evaporada. Y lo vamos a programar durante 20 segundos a una velocidad 4. Terminado el tiempo, abrimos de nuevo la tapa y vamos a echar el queso mascarpone. Y lo vamos a poner a una velocidad 4, 30 segundos. Y así es como nos tiene que quedar. A continuación lo vamos a echar en nuestra flanera. El horno lo vamos a precalentar a 180 grados con calor arriba y abajo y vamos a utilizar una bandeja para hacer al baño María. Una vez echado nuestro flan, lo vamos a tapar con un papel de aluminio. Vamos a ir echando agua a nuestra bandeja y tiene que cubrir aproximadamente la mitad de nuestro flan. Va a estar en el horno aproximadamente, dependiendo de cada horno, entre una hora, hora y media, incluso dos. Esto va a depender mucho de nuestro horno. A la hora lo pincharemos y si sale todavía sucio el palillo, lo vamos a ir incrementando de cuarto de hora a cuarto de hora hasta que salga completamente limpio. Si queréis que se os quede un poquito doradito, 5 o 10 minutos antes le quitamos el papel de aluminio. ¿Veis? Queda completamente limpio el palillo, por lo tanto ya está hecho. Lo vamos a dejar reposar 4 o 5 horas fuera y luego lo meteremos en la nevera. Hasta que no esté completamente frío, no se puede desmoldar. Así que ya solo nos queda esperar para desmoldarlo. Ya lo tenemos frío. Y con la puntilla de un cuchillo vamos a ir por todo el borde despegándolo. Así nos será más fácil a la hora de darle la vuelta. Y así nos ha quedado. Es un flan que está delicioso. Os aconsejo que lo hagáis y nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y regalarme un like. Os mandamos un besito muy cuco, os dejo las fotos y nos vemos en la siguiente receta.